jueves, 20-10 horas, el sector de Peñitrapún, los dos jóvenes que, bueno, intervinieron en este enfrentamiento, estaban evolucionando favorablemente de las lesiones que habían recibido, ¿sí? Recuerdo uno de 19 años en su pierna izquierda y el otro en el sector del pecho, en el sector izquierdo. Bueno, de la info que les mandé, los 6 allanamientos que se produjeron a raíz de este hecho, con resultado del secuestro de alguna cartuchería calibre 22 y la presencia de vainas de 9 milímetros, que sigue insistiendo que tal vez no sea mucho la cantidad, pero cada cartucho completo que nosotros retiramos de la vía pública o de aquellos que no están autorizados debidamente para su utilización, implica que es un lesionado. Tenemos un incendio del día sábado de las 3:50 horas ahí en el C8, el grupo 5 del barrio Belgrano. Somos alertados el sábado 25, 3:50, de que, bueno, que de una vivienda se estaba saliendo humo. Cuando intervino persona policial, la vivienda estaba vacía. Después se hace presente su propietario, un hombre de 39 años, que si bien no colaboró mucho con el proceso policial, se logró entrar al domicilio y apagar el foco ignio. Así que, bueno, de eso está en plena etapa de investigación. Tenemos una lesionada del día sábado, 15:55. Esta señora ingresa al hospital con un golpe sobre su ceja izquierda y de la entrevista que le hace el personal policial, le hizo mención de que ahí en lo que es el sector de la 450, en el grupo 4, había sido interceptada por dos jóvenes, aparentemente menores de edad, que la agredieron y la habían intentado sacar el celular.